Decía anteriormente lo del tema de la variante inglesa, ponle el nombre que tú quieras, la alfa, la beta, la gamma, la delta, la variante que tú quieras. Ahora es otra más, plum, esta otra mutación más, ya está preocupando, ya entró en el país, te dicen que hay 50 casos en una comunidad ahí al norte. Tampoco les creo, seguro que hay la de Dios ahí, porque hay mucha flexibilidad, porque los dineros está por encima de todo. Ejemplo, el ejemplo te lo puse hace unos días. Sigue caso, COVID hospedado en hoteles. Hoteles, estamos hablando de que los ingleses acaban de detectarlo y tienen sus casos y ha entrado a la comunidad europea. Además, Inglaterra entró a la comunidad europea. Esta variante, pues aquí estábamos esperando a los ingleses pidiéndole al Reino Unido que mandara a sus turistas. Y no dudo que haya aquí, porque sí se conoce, se sabe que en algún hotel de Maspalomas, Playa del Inglés, estamos hablando del archipiélago canario, estamos hablando de Gran Canaria, una isla que se encuentra en el Atlántico, que pertenece a la Unión Europea, que pertenece a España, de una, digamos, democracia en su totalidad, ¿me entiendes? Porque es así como te la venden, que hay democracia con un COVID escondido en un hotel, fíjate tú. Y esto es lo que hay, mentiras por todos lados. Una serie de promesas que está haciendo el gobierno, una serie de promesas del gobierno regional, digamos autonómico, y una serie de promesas que está haciendo el gobierno nacional. Pero es que, por ejemplo, la familia, ahora mismo acaban de informar que la familia de esto del tema de las embarazadas, que son el tema de la maternidad, pues llevan 3-4 meses sin cobrar, pero te están prometiendo que van a hacer casa para la gente, para los palmeros, que le van a devolver la sonrisa, pero llevan meses, meses y meses sin cobrar. Gente del ERTE, el tema de las madres, bueno, la pareja en definitiva, que hay una ley en la que te tienen que las ayudas esas que están prometidas, y por ahí para allá una serie de mentiras más. Tú te pones a ver las noticias y ahora mismo, un ejemplo, por aguas residuales, la mayor multa que ha puesto la Unión Europea a algún país en su área ha sido España. No sé, 54 y pico millones, que sigue aumentando, porque solamente de 8 comarcas que tienen, que están sancionadas, solo una la que ha renovado todo su sistema y por lo visto ha arreglado el tema ese. Las demás siguen dándole gasto, de eso no te dicen nada, pero por ahí sale el dinero que te suben de los impuestos, que te dirán que es porque el tema ecológico, que es el tema de sostenibilidad, que es por el tema de salvar el planeta, si está viendo aquí los parques aquí, los árboles podridos, las plantas podridas, los césped podridos, todo reseco. Entonces la misma gente que te están haciendo política y te sale todo enchaquetado, todo lleno de corbata y todo bien vestido, con unos maletines impresionantes, que están usando gasolina por un tubo para moverse por todo el país en grandes coches, en grandes caravanas, en recepciones, en cámaras de televisión, en programas de cualquier
cadena televisiva son los mismos que se saltan todas las normas y hacen lo que les da la gana. Y muchos de ellos están metidos en Pandora Papers y siguen haciendo lo que les da la gana. Entonces tú sabes bien que no les va a pasar nada, pero tú tienes que seguir pasando trabajo. En algunas ocasiones hambre, en algunas ocasiones tendrás que seguir durmiendo en albergues, pero seguiremos recogiendo inmigrantes haciendo solidaridad, aunque tú tengas que vivir al lado de un basurero. Tienes que tragarte el olor, tienes que seguir matando cucarachas, tienes que seguir poniendo trampas para ratones y tienes que seguir aguantando la mentira de estos políticos. Firma en este canal, que es un canal democrático, limpito. No somos santos, no somos lo mejor ni los más protestones, pero yo te puedo asegurar que nosotros decimos la verdad por encima de todo. Aunque no te guste, te digo la verdad. La variante inglesa llegó a España y aquí, con tanta infraestructura que se ha formado y tanta vigilancia y restricciones y limitaciones con el tema de COVID, hay hotel con gente contagiada, pero no lo sabe todo el mundo. Secreto, eso está en silencio ahí. Si tú quieres saber si es verdad, pues nada, ponte en contacto con la gente que sabe, investiga, que sí lo hay. Y te digo más, si te vas a una peluquería, o te vas a un centro comercial, o a una cafetería, o a un partido de fútbol, el comentario es ese. Que alguien más te diga que sí mi hotel, que si mi marido me dijo, que si mi hijo que trabaja en tal hotel. O sea, que dudo mucho que sea en un solo hotel y dudo mucho que en ese solo hotel hay una sola persona. O sea, tendremos muchos problemas, pero seguimos diciéndole mentiras a todo el pueblo de cualquier nivel. Que si se está comprando, que si la desaladora, que si los drones para los perros, todo, todo, todo es una historia, todo es una mentira. Y que vamos a devolver la sonrisa de que si todo desastre que te estoy enseñando yo, tercermundistas, o son desastres tercermundistas, abandonos, ruinas causadas y provocadas por políticos que no saben hacer su trabajo. Saben hacer lo que saben hacer, y ustedes saben a qué me refiero, pero su trabajo como político deja mucho que desear. Este es el municipio de Telde. Este político que estaba al frente de esto en el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, creo, o en junio, cesó su función. Otra mentira más, que un acuerdo que tenía previsto desde el 2019, que se tomó el pacto, que sin la palabra bonita y enredadora, que te fuiste de ahí porque no sabías hacer el trabajo. Lo mejor que le ha pasado al municipio de Telde, que es el municipio donde se encuentra a mitad de la capital y a mitad de la zona más turística de esta isla, lo mejor que le ha pasado a ese municipio que te hayas largado tú de ahí, por la razón que sea, ojalá que sea, para que te vayas a dar clases, para que vayas a sembrar tomates, sembrar ajo, o para cuidar animales en una perrera por ahí municipal, yo qué sé. Lo mejor que le ha pasado es eso, porque este municipio es un asco, es un asco. Y decir esto por aquí no es una ofensa. La ofensa es que estas cosas estén ahí, que tú las estés viendo al lado de un centro comercial, al lado de un supermercado, al lado de un centro de salud, al lado de un policlínico, que no veas tú cómo están en los alrededores. Todos los entornos de esta isla, todos, la gran mayoría de los entornos de esta isla, de la gran mayoría de municipios, están en estas condiciones. ¿Entiendes? No solo hay que salir corriendo y caerle atrás a la guagua para decirle al árbitro que la actuación arbitral fue una basura en el partido del derbi, ni caerle atrás a deportista porque no metió el gol o falló el penalti. También hay que salir de paso a estas cosas políticas, señores, porque esto es calidad de vida que nos quitan. Esto es nivel de vida de que nos privan. Esto que tú estás viendo aquí son focos de infección. Aquí vuelan, y aquí hay insectos rastreros y hay insectos voladores. Aquí hay ratas, ratones, cucarachas. Aquí hay de todo que te puede contaminar a ti y darte el mismo efecto que el COVID, la muerte. ¿Por qué razón? Porque hay muchas enfermedades que siguen dando que hacer. ¿Entiendes? Ahora que si le das una vacuna, que te la van a poner con el gripe, pero los barrios no lo sanean, no lo recogen. En esta dimisión, en esta entrega de este político, de este municipio, este alcalde que estaba ahí, dijo que lo estaba haciendo por un pacto que tenía con otro
partido político desde el 2019 que se había arreglado, bueno, más o menos así como que yo voy a cubrir un par de añitos, pero en el Ecuador de mi función pues entrará tú. Si fuera verdad, o a saber si es verdad, aún así ha dicho que también para mantener y seguir fomentando que nuestro municipio siga adelante, siga desarrollándose y siga de manera progresiva. Mentira, el municipio es un basurero, es un hoyo infernal, lleno de piedra, lleno solo con ver las imágenes ya te puedes dar cuenta. Las grandes superficies de este municipio están todas rodeadas por esa misma cosa que tú ves ahí, porque muchos ciudadanos lo provocan, ciudadanos sin escrúpulos, pero también el gobierno tiene la obligación de que estas cosas, además de no permitirla, además de proceder y buscar solución, porque si todo fuera como, bueno, eso está ahí, lo ha provocado gente sin escrúpulos, gente que no saben convivir, gente muy indisciplinada socialmente, pero señores, para eso hemos votado, hay que darle solución al problema. La solución la tienen los políticos, lo tienen los mecanismos de dirección. Para eso ustedes tienen un salario. Ustedes no llegaron ahí, se enteraron de que cuando hay un problema ustedes tienen que salir a resolverlo. Porque entonces el mecánico, tú llegas con el coche y te dice, sí, pero el coche de detrás, porque usted conduce mal, usted conduce con un tal, usted pisa mucho el freno, usted tira mucho de la palanca. Entonces, ¿para qué usted es mecánico? ¿Para criticarme a mí? No, eso, los políticos tienen que resolver eso. Los políticos cobran todos los meses, cobran muy bien. Y cuando no tienen nada que exponer, que valga la pena, buscan una polémica, porque ya hay que vender, tienes que vender y buscarte la vida con algo de eso. ¿Entiendes? Entonces no vamos a pagar, nosotros vamos a seguir pagando por ello, que vivir así en estas condiciones. Yo solo te traigo las imágenes, las comparto contigo, te pueden gustar o no te pueden gustar. Seguramente que las imágenes no te gustan, mi opinión puede que te guste o que no te guste, pero yo no he puesto un papel ahí, ni yo tengo nada que ver con esta situación. Yo te lo digo además porque seguimos con el COVID y seguimos relajándonos, y te estoy diciendo una gran verdad. Eso está ahí, eso lleva tiempo ahí. Esta foto que yo te enseño, por aquí no ha pasado un jardinero, no ha pasado riego, no ha pasado abono, no ha pasado alguien que se dedique al mantenimiento, ni de la limpieza, ni de la zona comercial, ni del área que existe ahí, de ese y de todos esos lugares. Que tengas un bonito día, señores. Un bonito día. Está ahí para incoherente, el que no te miente, para ti, para mi gente. Una cosita. Si te gusta mi canal, suscríbete al canal. Ahí le das suscríbete. Con un like, con dos, con tres, con el que quiera. Como si quieres poner un dislike, es la manito así. Aquí tienes mi campanita, salgo yo, bum, 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 bum. Esto te cansa, que yo te vuelva y te repita con imágenes. Te repita con el tema que toco con ustedes de saneamiento, despreocupación, ruinas, abandono, pero es que yo soy el antídoto. ¿Saben por qué te lo digo? Porque es lo mismo que hacen los políticos todos los días. Lo estamos haciendo bien, estamos saneando, me tiro las flores, yo me llevo la gloria, y todo es mentira. Sale a la calle, y lo que pasa es que tú sales y estás pensando en salir de todas estas cosas llenas de preocupación, y lo comprendo. Pero tu hijo se está quedando sin trabajo y se está alejando cada vez más el tema laboral y la contundencia de decir, vamos a crear una cultura laboral a nuestra familia, a la nueva generación. Tú estás yendo al negocio y todos los días tienes que estar fumigando, derratizando, tienes que estar echando líquido, porque tienes ahí hormigas, cucarachas, tienes ratones, la de Dios. Tienes que ir a un centro de salud, que ir al supermercado, más o menos lo mismo. Tú no sabes lo que te está llevando a la boca si no lo lavas y lo limpias bien, porque ya es normal ver muchas zonas insalubres alrededor de tu vida, ¿entiendes? Entonces la gente se va para la playa y se olvida de todo, pero en la vida real eso sigue así, sigue ahí. Y lo peor de todo es que año y medio, casi ya vamos a ir para el segundo año, y seguimos pidiendo dinero, hasta que un día exploten los de arriba, los mandadores, nosotros los pedigüeños y ellos los mandadores, y digan, se acabó. Porque yo vuelvo y te repito, está sancionada España con una de las multas mayores por lo que te había anteriormente.
De eso no te dicen, eso hay que pagarlo. Como hay que pagar y devolver todo lo que se está pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero aún así sigue entrando inmigración ilegal e irregular. En Lanzarote, el campamento que tienen ahí en Lanzarote no deja de parar de crítica, que si no tienen baño, que si las aguas residuales, que si las mujeres se bañan hasta el final y están las heces fecales llegando a la calle y hasta la costa, que si los malos olores, que no tienen donde dormir, le hacen asco a las comidas, que la pasta que le echan tiene un liquidito, todo eso sale, todo eso lo vemos mal. ¿Cómo se evita? Pues no lo dejen entrar más. ¿Por qué te tienes que hacer cargo de una situación como esa si hay mecanismos muchísimo mejores que tienes que echarte encima un cargo que no te toca? Y no te toca, y te voy a decir por qué no te toca. Seguí. Yo quiero que lo entiendas.